En Bronces de Arte cada día es una oportunidad para dar vida a piezas únicas con un toque italiano. Y, y bueno, siempre hemos estado fieles a nuestra ética de trabajo, de colaboración con los artistas, de entrega total. Y bueno, nos han apoyado muchísimo. Tener un taller de estos dedicados exclusivamente al arte no es fácil. Armando Arango, uno de los creadores de este espacio, nos lleva en un viaje por la historia artística de su familia, que se ha convertido en un tesoro nacional. Este taller es de los únicos talleres, yo que el único en Medellín, que trabaja con bronce, con metales puros, cobre puro, estaño puro y sin puro. Nosotros no trabajamos otra relación. Eso lo aprendí en Italia. Y hemos tenido momentos muy difíciles con los insumos demasiado caros. Pero la gente lo entiende y nos apoya. Porque mucha gente, es que hay muchos artistas, pero pocos profesionales. Los profesionales no admiten otro tipo de fundición. Bronces de Arte no es solo un taller de fundición de bronce, es un lugar de encuentro para los mejores artistas de Colombia y de todo el mundo. Aquí las mentes creativas se reúnen para dar forma a sus visiones artísticas. Fundir, nosotros no somos ni mejores fundidores que nadie, es simplemente la ética y la pasión con que trabajamos. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Entonces todos los días para mí es un placer. Yo no soy capaz de quedarme en casa. A veces no tengo que venir y vengo. Y cualquier aporte que les haga a los muchachos, cualquier duda que les despejen, ver cómo se están haciendo las cosas. Y muchas veces, por ejemplo, los artistas aprueban las obras, pero yo no las apruebo. Entonces yo las devuelvo. Ya, esto tiene esto, esto y esto. Esto no lo ve el artista, no lo ve nadie, lo vemos nosotros. Entonces, un poco de cosas que, que jamás se ha dejado de sentir, o sea, el compromiso. Y yo creo que el día que no tengamos compromiso, cerramos porque nos quebramos o porque realmente ya no hay pasión, pero yo creo que eso se muere con uno. Entonces no, no hay manera, esto nació hace mucho tiempo, esto viene de una vena familiar, entonces no creo que eso se pierda. Desde Medellín estas creaciones artísticas viajan lejos, llevando consigo la belleza y la creatividad de Colombia a todos los rincones del planeta.